¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Vanary Source. En este nuevo video de esta lista de reproducción de programación básica en C, ahora vamos a mostrarles cómo podemos imprimir una cierta cantidad de valores después del punto decimal cuando estemos utilizando datos del tipo flotante o datos del tipo double. Entonces, sin más, vámonos al lío. Nos vamos. Recuerden que estamos utilizando Python Tutor. Es una plataforma en línea completamente donde no tendrán que instalar absolutamente nada y ustedes van a poder hacer todas y cada una de las prácticas que ustedes ven en este curso de programación básica. Entonces, como les había mencionado, vamos a hacer un código en el cual vamos a limitar los valores que se imprimen después de utilizar una variable del tipo flotante o una variable del tipo double. Por lo tanto, empezamos con un include. El include debe de contener la librería que vamos a utilizar o las librerías que vamos a utilizar. En este caso, la librería es la de stdio o el estándar io o la librería de estándar de entrada y salida de c.h, muy importante. Y comenzamos con el código. Ya que tenemos la librería, comenzamos con nuestra función principal, que es un inMain. Recuerden que el inMain siempre tiene que tener un paréntesis porque es una función al fin y al cabo, y debe de tener sus llaves que nos van a ayudar para delimitar esta función. Muy importante el return 0 para que no nos marque error, porque como es una función del tipo entero, pues tiene que ponerle un return 0. Perfecto, muy bien. Aquí vamos a escribir nuestro código. Para comenzar con nuestro código principal, vamos a declarar dos variables, una variable del tipo flotante y otra variable del tipo double. Para declarar la variable del tipo flotante, recordemos que utilizamos la palabra reservada float, y aquí le vamos a poner la variable del tipo flotante. Entonces le voy a poner num float, por ejemplo. Entonces lo voy a declarar que num float va a ser igual a 3.5, por ejemplo. Es un valor del tipo flotante. Y además voy a aprovechar para declarar una variable del tipo double. Le voy a poner num double y le voy a asignar un valor de 19.99. No sé por qué me gusta mucho ese número, y ya quedó ahí. Ahora vamos a imprimirlo. Lo habíamos visto en los videos anteriores, en el video anterior, en donde para imprimirlo utilizamos printf seguido de unos paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis vamos a poner el especificador de formato. Y el especificador de formato para el tipo flotante es %f. Le voy a poner un slash invertido n para que me dé el salto de línea y me imprime en una nueva línea, porque voy a imprimir el double a continuación. Ahora debo de poner el nombre de la variable que quiero imprimir, es num float. Perfecto. Continuamos entonces con el printf correspondiente al tipo double. Por lo tanto, voy a utilizar el especificador correspondiente al double. Como habíamos mencionado, es el %lf, es para el double. Entonces, como no lo voy a imprimir más, simplemente no le pongo slash n para no hacer salto de línea, no importa realmente, coma, y le voy a poner mi variable, que en este caso es num double. Perfecto, simplemente para confirmar que todo esté funcionando bien, voy a ejecutar mi código para ver qué es lo que me otorga de salida. Si escribimos todo perfectamente, debería de estar funcionando perfectamente y sin ningún problema. Muy bien, como pueden ver, tenemos dos variables declaradas, que es num float y num double. Entonces ejecutamos nuestro código rápidamente. De hecho, este código ya lo habíamos visualizado. Se le asigna el valor de 3.5 a la variable num float, se le asigna el número de 19.99 a la variable de num double, imprimimos el flotante e imprimimos el double. Como ustedes pueden ver, se imprime exactamente la misma cantidad de valores después del punto decimal. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo podemos limitar esa parte? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Muy bien, ya que tenemos nuestro código, ahora sí, vamos a dejarlo. Podemos aplicarlo tanto para el double como para el float. Vamos a utilizarlo para el float. Entonces, dejaré mi declaración de la variable del tipo flotante en 3.5 y trabajaremos con eso. Voy a dejar esta línea para que vean que se imprimen los 6 valores, y vamos a utilizar limitadores para decirle cuántos decimales queremos de después del punto decimal, para lo cual vamos a imprimir nuevamente la variable del tipo flotante. Recuerden que lleve sus paréntesis, punto y coma, súper importante. Dentro de los paréntesis vamos a poner el especificador de formato a través de dos comillas dobles. Ahora, aquí viene lo importante. Para poder limitar la cantidad de decimales después del punto, tenemos que ponerle el especificador de formato, pero debe de ir acompañado por un valor. Es
.1, .2, .3, dependiendo de la cantidad de decimales que queremos imprimir. En este caso vamos a imprimir un punto decimal, entonces sería .1F. Entonces le voy a poner aquí el slash n para imprimir otros ejemplos y vamos a imprimir la variable num float. Perfecto. Voy a copiar esta línea. Voy a copiar esta línea para efectos de la práctica y la voy a pegar. Y en este ejemplo, en la siguiente línea voy a imprimir 2 puntos decimales y en la siguiente línea voy a imprimir 4. Ya, digo, ustedes ya podrían imprimir más o menos. Entonces, ejecutamos nuestro código. En teoría vamos a poder ver la ejecución de nuestro código con diferentes puntos decimales al final. Entonces, vamos a ver, vamos al lío. Ejecutamos, se le asigna el valor de 3.5 a la variable que se llama numFloat. Y en el primer print podemos apreciar que se imprimen los 6 valores después del punto decimal, como siempre lo ha hecho. Ahora, después del segundo print que tenemos configurado para que se imprime un solo punto o un solo valor, ahí está, precisamente se imprime solamente un valor después del punto decimal. En la siguiente línea lo configuramos para que se impriman 2 valores y en la última línea del print lo configuramos para que se impriman 4 valores. Entonces, de esa forma podemos limitar los puntos decimales. Aplica tanto para el double como para el float. Ustedes elíjanlo como ustedes lo necesiten, según su código, según su proyecto. Utilicen esta información de forma sabia. Recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y con esto terminamos este video para que continuemos en el próximo. Espero les haya servido, espero les haya gustado. No olviden dejarnos su like, dejarnos sus comentarios si les sirvió, si les gustó este pequeño video. Nos vemos en la próxima. Adiós.